Buenas noches, es para comentarle mi testimonio. El día, hace 3 domingos pasados, yo me levanté y pues tenía maluquera. Pues yo pensé que era una maluquera normal, pasajera. Pero igual pues yo vi el culto, me sentía maluco, pero pues no puse cuidado. Llegando ya a las horas ya tarde, noche, yo pues lo llamé y pastor pues oró por mí y me sentí un poco mejor. Pero fue momentáneo también, me mejoré, pero al otro día, maluco. Empecé a tener síntomas pues de COVID, no olía, no tenía olfato, no tenía gusto. Y realmente me sentía cansado, me sentía más agotado. Y claro, se prolongó más fuerte, más intenso. Llamé al pastor y oraba y nada, me sentía mejor después de la oración, pero igual, entonces igual el pastor me dijo que pues que tenía que arrepentirme. Yo me arrepentí varias cosas, claro, y así mismo que me iba arrepintiendo, pues así mismo iba mejorando. Llegó un momento donde yo respiraba, pastor, y me dolía mucho la cabeza a la hora de inhalar, de respirar. Era muy incómodo y muy feo, pues que yo tenía que respirar y me dolía mucho, pero mucho la cabeza. Llamé también al pastor por eso y mejoré. Entonces, pues pastor, ese es mi testimonio. Gracias a Dios yo me mejoré de todos estos síntomas, de toda esta maluquera que realmente pues yo creo, yo considero que era COVID, y gracias a Dios yo estoy mucho mejor. Ya me mejoré el día viernes ya estaba muchísimo mejor, el día viernes ya no tenía ningún síntoma. De hecho, pues fue de domingo hasta el viernes que tuve estos síntomas y ya. Después de eso ya estuve muchísimo mejor, gracias al pastor principal, gracias por la oración de Pastor David con un pañuelo poderoso.